Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Italia, han detenido a uno de los prófugos más buscados de Italia. Ha sido localizado en Madrid con documentación portuguesa falsa. Está condenado en el año 2005 a 30 años de prisión y no llegó a cumplir la condena gracias al recurso presentado por sus abogados ante la justicia española. La Policía Nacional y los Carabinieri de Italia han detenido en Madrid al máximo responsable de la organización criminal calabresa en Drangueta. El arrestado, uno de los máximos exponentes del crimen organizado en Calabria, poseía en el momento de su detención seis teléfonos móviles, casi 6.000 euros en efectivo y documentación portuguesa falsa para tratar de eludir la acción de la justicia. Antes de trasladarse a Madrid, donde había fijado su residencia, se refugió en Barcelona varios meses. El fugado ya fue condenado en el año 2005 a 30 años de prisión, aunque no llegó a cumplir condena gracias al recurso presentado por sus abogados ante la justicia española con el fin de evitar la extradición. Durante aquellos años, sus actividades delictivas se centraban, presuntamente, en el tráfico de drogas y armas. Al arrestado se le acusa de la muerte de un hombre, hecho por el cual se le condenó una pena de 16 años de prisión, de los cuales hasta el momento queda pendiente el cumplimiento de 11 años y 8 meses. La investigación en el marco de la operación Rosa de los Vientos ha sido desarrollada de forma conjunta por las autoridades españolas e italianas con el apoyo de la Fiscalía de Bolonia en colaboración con la Audiencia Nacional.